me encanta saludarte en este nuevo video de Fomi Hecho Arte. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, soy Yaira Jiménez y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Como ven, tengo una camiseta así súper colorida y lo mejor es muy personalizada, muy a mi estilo. Y es que hoy en este tutorial vamos a aprender juntos a realizar la técnica del tie-dye. Está súper de moda transformar nuestras prendas blancas en unas muy coloridas. Es súper sencillo, así que si quieren aprender cómo hice esta camiseta, pues quédense porque ya mismo les voy a enseñar. Vámonos pues a aprender. Bueno, es muy sencillo. Vamos a necesitar una coquita de la cocina, unos palillitos, pinturas acrílicas del color que queramos teñir la camiseta y unos cuantos cauchitos. Lo más importante es la camiseta. Acá tengo una que es una camiseta vieja, blanca, que está un poquito teñida o manchada, así que pues este es el momento perfecto para darle una segunda oportunidad. También vamos a necesitar un tarrito plástico, puede ser de gaseosa o de agua, o si ustedes tienen de estos tarritos salseros de la cocina, también les sirve. Van a abrirle a la tapa un huequito con la ayuda de un clavo y si ustedes están muy pequeños, pues en este paso le piden ayuda a sus papás. Vamos a echarle al tarrito un poquito de agua, más o menos como unos 3/4 o hasta la mitad. Y esto es agua de la llave normal, sin ningún detalle adicional. Y luego le vamos a echar un poquito del color de la pintura con la que queremos empezar a teñir nuestra camiseta. En este caso estoy utilizando un tono fucsia que me encanta. Y vamos a tapar, a sostener el huequito porque recuerden que por ahí se nos va a salir. Y vamos a agitar para que se mezcle el agua con la pintura. Recuerden que la pintura acrílica es diseñada para utilizar en varias superficies, sobre todo también en tela, así que tiene una muy buena adherencia y no se nos va luego a desteñir a la primera lavada. Vamos luego a poner unos palillitos acá como encima de la poncherita porque necesitamos que nos haga como un tipo de parrilla para evitar que la pintura caiga a la mesa y nos manche la camiseta por partes que no son. Si ustedes tienen una parrilla de cocina, pues omiten este paso y simplemente se lo ponen ahí encima. Luego van a tomar la camiseta, van a hacer como un pellizquito en la parte del centro y van a empezar a enrollar así de manera espiral, formando como un caracol. No necesitan de hacerlo rápido, pueden tomarse su tiempo. A mí realmente no me salió a la primera. Tuve que intentarlo varias veces, pero no es tampoco para nada difícil. Van a ir enrollando con su otra mano, se ayudan para ir acomodando el resto de las partecitas de la camiseta y con los cauchitos van a ir sujetando para que no se les pierda como el diseño. Necesitamos que nos quede apretadito, así que vamos a ir poniendo cuantos cauchitos necesitemos para que se sujete súper bien todas las partes de la camisetica. Luego de que ya lo tenemos así completamente amarrado, nos va a quedar como un bollito, miren, súper chévere. Y ahora sí, vamos a traer la poncherita y vamos a poner la camiseta encima de esta rejillita que hicimos con palillitos. Regresamos por nuestro tarrito con la pintura y vamos a agitar nuevamente para estar seguros de que se mezcló muy bien el color y simplemente vamos a empezar a chorrear o a descargar la pinturita así encima de las partes de la camiseta que queremos teñir de ese color. Miren que sale perfectamente. No necesitamos gastar dinero comprando tarritos salseros ni nada de eso. Con lo que tenemos en la casa la podemos hacer y luego vamos a girarla para teñir por la otra parte también con el mismo color. Miren para lo que sirve la rejillita, para que la pintura caiga sobre la ponchera y no nos dañe entonces nuestra mesa de trabajo. Abrimos un poquito, solo levemente, para marcar sobre otras partes y bueno, cuando ya tenemos como la cantidad de rosa que queremos, vamos a tomar azul y vamos también a hacer el mismo procedimiento. Yo utilicé el mismo tarrito, lavé con agüita para quitar el otro color rosado y lo reutilicé. Con este voy a pintar las otras partes que me quedaron en blanco de la camiseta y ahí poquito por algunas partes se mezcló entre el rosado y el azul y se formó un lila muy bonito.
Ustedes pueden utilizar muchos colores para que les quede muy colorida o un solo color, igual les va a dar un tono muy bonito. Vamos a quitar los resortes de la camiseta para que miremos el diseño que nos quedó. Retiramos acá poco a poco sin ningún afán y pues después de que ya la abrimos, miren qué bonita se ve, está húmeda obviamente, así que vamos a poner un ganchito de estos de ropa y la vamos a llevar a secar. Listo, y este fue entonces el resultado final. A mí me encantó, miren, súper bonita. Bueno, por acá me voy a mover un poquito para que la vean mejor. Miren que por detrás también se ve súper bonita, súper colorida. Lo mejor es que sin darme cuenta, una manga me quedó rosada y una manga me quedó azul. Mejor dicho, bueno, en parte eso era lo que buscábamos, que nos quedara muy personalizada. Lo bonito de esta técnica es que cada prenda que ustedes tiñan les va a quedar diferente porque pues bueno, eso va muchísimo en la forma en que ustedes doblen la prenda blanca. Espero que les haya gustado mucho, que de esta manera puedan recrear en sus prendas blancas según los colores que más les gusten. Déjenme en los comentarios si les gustó este video, si quieren videos similares y si quieren que sigamos tiñendo más ropa blanca para tener ahí un closet súper renovado.